La moto que tenemos hoy aquí es una Harley Davidson Sportster 1200 del año 2007, en concreto el modelo Custom, y es una moto que hemos transformado en un híbrido. No es ni una Café Racer, ni una Bobber, ni una moto retro. Por algunas características como los semimanillares y la altura de la moto y lo que es la estética general, podríamos decir que es una Café Racer. Sin embargo, ese asiento de muelle que hemos puesto tiene aire más de Bobber o de una moto retro. Característica a destacar de esta moto es que le hemos incorporado, aparte de modificar todo el subchasis, una rueda de 200 de ancho, una rueda bastante considerable para el Sportster, que le da a la moto más cuerpo y más envergadura, sobre todo cuando la ves desde atrás. El depósito y toda la carrocería prácticamente la hemos dejado sin pintura, en metal pulido, hemos decapado todo, lo hemos pulido y hemos dado una laca mate, hemos bajado la suspensión delantera. Hemos colocado un guardabarros trasero muy cortito para dejar de ver todo lo que es la rueda tan ancha que hemos puesto. Escapes, filtros, guardabarros delanteros cortitos o un sinfín de detalles que ha dado lugar a una moto un poco diferente y con un estilo no muy definido. Si os ha gustado esta Sportster, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros a nuestro canal y recordar, todas las cosas grandes tienen pequeños comienzos.